partidos que hemos visto a lo largo de estos días, pero hoy aquí en Tazacorte otro partido de los de calidad futbolística, ¿no? En la cancha de juego. Un partido, un toma y daca de uno y de otro equipo para hacer la segunda jornada, ¿no? Hombre, un partido muy bonito. Estábamos hablando antes con mi hermano y demás. Hace 6 años que no rueda el balón de fútbol aquí en las canchas de Tazacorte. Contentos y orgullosos por volver a traer fútbol aquí a la Villa y Puerto Tazacorte. Y bueno, más todavía con todo lo que hemos peleado para que fuera federado, gracias a la ayuda del Cabildo, gracias a la ayuda de la Federación y, como no, gracias a toda la pelea que hemos hecho mi hermano y yo con la gestión y la tramitación que hemos hecho para sacar todos los clubes adelante. Y encima que nos regalen este gran partido que han hecho los llanos contra el Tazacorte en casa, por supuesto. Oye, ¿cómo estás viendo el trabajo que ha costado todo esto? Yo se estaba diciendo antes a Juan Manuel que cuando él jugaba la pelota no había Liga Federada, y ahora cuando él entrena es cuando viene la Liga, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, nosotros llevamos la Liga desde hace 5 años aproximadamente, este es el 5º año. El año pasado se intentó, hubo una intentona de traer la Federación a La Palma. Bueno, desde el primer momento que nosotros acogimos la Liga, tuvimos intentona de traer. No fue así, gracias a que Nel encontró en la directiva del Comité de Fútbol Sala en la Federación Tinerfeña. Este año nos abrió la puerta. Jürgen hizo una oferta que nos sentamos los tres en la mesa. Es un pacto a tres bandas, digamos, muy bonito, donde la asociación, pues al final lo único que quiere es que Fútbol Sala se le quitara el techo que tenía en La Palma, que simplemente jugábamos en la isla y ya está, podíamos salir a torneo fuera, como salimos al Dermigua, pero Fútbol Sala en la isla de La Palma es muy bonito, es muy grande y tiene mucho futuro y mucho potencial. Oye, ya nos decías tú que tu visita a Dermigua, saliste ahí muy contento porque estuvimos por la invitación del amigo La Palma esta temporada allí, visualizando la primera semana, y es un espectáculo futbolístico lo que se vive ahí. Hombre, yo estuve enamorado de fútbol sala. Si vas a Enmigua, te enamoras de fútbol sala. Y sobre todo la clase que dieron nuestros chicos. La verdad que tanto el senior como el de veteranos. El veterano salieron pues con nuestro amigo Pantera como mejor portero. Y nosotros en el senior dimos un buen papel. Trabajo de calidad, ¿no? Que está haciendo tanto tú como tu hermano dentro de la fundación de la Isla de La Palma del fútbol sala, ¿eh? Hombre, estamos intentándolo, por lo menos somos enamorados del fútbol sala, queremos que este deporte crezca, que salga y que cuando salgamos de aquí, por lo menos cuando dejemos esto atrás, decir que dejamos esto pues en donde se tiene que, en su lugar, donde tiene que estar. El fútbol sala no es un deporte de verano, el fútbol sala es un deporte de todo el año y es un deporte que tiene futuro. Aquí en La Palma, ahora mismo en la preferente de La Palma, sacamos 10 equipos, podían haber salido 12, pero por la burocracia de la federación y tal, se llegó a 10, que está muy bien. El primer año, estamos muy contentos todo con el trabajo que se ha hecho, con el pacto que se ha hecho, todo el trabajo que estamos haciendo en conjunto, y te digo, los equipos están respondiendo muy bien, todos los equipos están funcionando, están haciendo las gestiones y se están portando muy bien, desde el mensajero al Arual, desde el Tijarafe hasta el Onice, todos están funcionando perfecto. Nada, felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo junto a tu hermano dentro de la fundación del fútbol sala en la Isla de La Palma, y que se sigan viendo partidos como este, el de esta noche aquí. No sé esos 21 minutos que restaban en Mazo cómo habrá terminado, pero que evidentemente la neblina jugó una mala pasada el pasado fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido muy bonito porque marcaba el Beloco, marcaba el Mazo, volvió a marcar el Beloco, marcaba el Mazo, y al final es una pena. Ya nos pasó en el torneo de verano de hace 2 años, donde entró esa bruma y se crea una grasa encima del pabellón de la cancha que es imposible jugar. Se tenía que haber jugado este lunes, pero anoche me llamaron los chicos del Beloco. Aprovecho y le mando un saludo a Roque desde aquí. Un abrazo fuerte y le mandamos el pésame desde todos nosotros por el fallecimiento de su abuela. Y evidentemente, ante todo, somos una familia todos juntos y tenemos que respetarnos. Entonces me dijeron que de poder aplazar unos días este partido, y por supuesto, desde tanto nosotros como desde la federación, no cabe duda que somos personas antes que números. Y entonces aplazamos estos 20 minutitos y se jugarán la semana que viene. Nada, felicidades por el gran trabajo, gracias por tu aporte como presidente de este club, y a seguir viendo fútbol sala del bueno, y a seguir que el fútbol sala